Hey everybody, I'm here in Santa Ana in El Salvador, and I'm going to show you guys around. Unfortunately, there's a lot of music which will give me problems with my video, but I'll do my best. Now this is the Liberty Plaza here. I've never been here, so I'll just have to explore around. Using my GoPro this time. Walk around a little bit. This area is pretty small, so not sure where to walk. Older part of the church over there is pretty nice. Hot dogs here. They don't see many gringos like me here. Actually, I really don't know where to go. Get mad if I video there or not. Okay.
For YouTube. De sandías, tenemos carteras, estas carretillas, de cuero. Gracias. Tenemos así, tenemos billeteras. Billeteras, sí, sí, sí. Ok, posible, lo veo. Gracias. Va a empezar la orden. Oh, gracias. Just videos for YouTube. Okay, es bueno. Nosotros tenemos muchos productos elaborados a mano, como por ejemplo cosmetiqueras. Acá se les hace un grabado muy bonito. Muy bonito, sí. Se le decora. Va pirograbado con esta maquinita. Y pues queda más o menos en este estilo. Luego lo tenemos con pintura. Hay de diferentes precios, diferentes diseños. Para caballero también tenemos billeteras. Oh, bonito. Ajá. Todo este es trabajo en cuero. Hay trabajos en resina con madera, trabajos en barro, cerámica, es pinturas a mano. Como puedes notar, en todas clases de artesanía, siempre el torogoj es muy importante, ya que es nuestra ave nacional. Ah, sí. Ajá. Luego también hay paisajes. Esta es una taza con pintura acrílica, la cual tú la puedes lavar perfectamente después de utilizarla y no se le cae la pintura. Okay. Así que bienvenido a El Salvador y que disfrutes. Okay, gracias, thank you. Un saludo a todos. Hasta luego, chao. Ahora el gourmet le cuesta $50 para los I think I chose a boring street to walk on. Oof. Walk in the shade. Now I see a church over there, so that's where I'm walking. There's a shopping mall, I want to walk there too.
All right, well, I have to say sorry for a short video. This video is going to end pretty soon, I think. I think I'll go back to the main square and have something to drink and something to eat. And then that will be all. So thank you for watching. If I see anything else interesting in Santa Ana, I'll start taking some more videos. So I'll see you guys later. Bye.